Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz y además alcanzar tus objetivos. Mire, el primer emprendimiento que todos tenemos es nuestro propio cuerpo, nuestra salud. Por eso, Gerencia para Todos también, la gerencia se aplica en todo, también en la salud y en el fitness. Por eso está con nosotros la licenciada Beatriz del Olmo. Ella es licenciada en comunicación social y experta en temas de fitness y salud. Bienvenida a Gerencia para Todos. Mira, queremos iniciar este ciclo referido a la salud explicando ¿por qué es importante el fitness en nuestra vida, en la vida de cualquier persona? Es muy importante mantenernos entrenados y en condiciones para poder adquirir o tener mayor calidad de vida. Quien no saca tiempo para entrenar a estas alturas de la vida va a tener que sacar tiempo más adelante para ir al médico. Aquellas personas que piensan que quizás el fitness es una actividad dedicada a atletas o personas de alto rendimiento y alta preocupación por su cuerpo, ¿qué les dices? El fitness en verdad se trata de mantenerse activo. Hoy en día hay un montón de disciplinas, bien sea CrossFit, Bootcamp y cualquier cantidad de disciplinas que uno puede tomar para mantenerse activo. La idea es mantener el cuerpo en movimiento, porque lo que no se mueve se oxida y eso pasa con nuestro cuerpo. Y como les digo, el primer emprendimiento es nuestro cuerpo. Debemos estar fitness desde el punto de vista físico y fitness también desde el punto de vista gerencial. Por eso, con Beatriz del Olmo vamos a iniciar este ciclo dedicado a la salud y el fitness. Una recomendación, un primer ejercicio para todas las personas que nos escuchan en Gerencia para Todos, ¿cuál puede ser, Beatriz? Bueno, un ejercicio básico podemos hablar es de las sentadillas. Muy bien. Debido a que es un ejercicio que trabajas un montón de músculos simultáneamente. ¿Y qué consiste? Rápidamente. Consiste en pararse de forma erguida y agacharse y levantarse repetidas veces, pero cuidando hacer, la postura. Lo pueden hacer con una silla, por ejemplo, los también principiantes. También podemos tener una silla de base para agarrarnos. Podemos también usar una mesa, podemos apoyarnos de la pared con la espalda. Ese podría ser el primer ejercicio que todos podemos hacer y comenzar a aplicar el fitness financiero. Tus redes sociales. Puedes encontrarme por todas las redes sociales como Bea868. Excelente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica el fitness financiero para construir tu máquina financiera con vigor, tu primer emprendimiento, tu propio cuerpo. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.